Oye, estoy de maravilla. 14 horas seguidas he dormido. Estoy como nunca. Estoy hecho un roble. ¿Tú qué tal estás? Bien. Vale, pues. Hola, José Miguel. Hola, Iti. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien. Yo fatal. ¿Fatal? ¿Y eso por qué? Estoy baldao, Mari Carmen. Baldao. No he dormido nada esta noche. Estoy hecho polvo, reventado. Vaya, por Dios. Ahora que os iba a pedir que me ayudarais a trasladar una nevera que la tengo en el granero y la bajamos a... ¿Qué pasa? Me dan ganas de vomitar. ¡Hala, madre mía! ¿Pero tan mal estás? Madre mía, me han salido unos granos, mira. No, no, déjalo, déjalo, que me lo creo, que me lo creo, nada. Ya me ayudará el ET, ya lo haremos los dos como podamos, ET. Luego te busco. ¿Puedo vomitar? Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre decir que estás bien? Decir que estás bien no hay que decirlo nunca en la vida. Mira lo que te has llevado, que tienes que bajar una nevera ahora. ¡Modorro! Ay. Iniciando informe de invasión para nave nodriza. Hoy el individuo llamado Oye me ha enseñado que cuando estás bien es muy peligroso contárselo a los demás y no suele traerte más que problemas. Estoy bien, pero voy a decir que estoy mal. ¡Ay, estoy machacao! Eso, ¿ves? Hay que decir que se está fatal y así te evitas ayudar a la gente. Y te voy a decir otra cosa, Ete. A la gente le despiertas mucho más interés cuando dices que estás mal que cuando dices que estás bien. Ya verás, pregúntame qué tal estoy. ¿Qué tal estás? Bien. Bien. ¿Ves? No pasa nada, ya está. Ahora pregúntame otra vez qué tal estoy. ¿Qué tal estás? Fatal. ¿Y eso? ¿Te das cuenta? Ya ha despertado tu interés. Y con el dinero pasa lo mismo. Hay que decir siempre que se va fatal. Ya verás, pregúntame qué tal voy de dinero. ¿Qué tal vas de dinero? Bien. Bien. ¿Ves? No pasa nada. Ahora pregúntame otra vez qué tal voy de dinero. ¿Qué tal vas de dinero? Fatal. Llevo 3 días sin comer. No puedo ni pagar el plazo del tractor. Toma, 50 euros. Ahí lo tienes, 50 euros que me he sacado. ¿Te das cuenta? Y para ligar igual, hay que dar pena y decir que se está fatal. Hay que decir, ¡ay, las mujeres que mal me han tratado en la vida! ¡Que estoy solo como un pobre perro apaleado! ¡Ahí va! Que te estoy poniendo un ejemplo, modorro. ¿Dónde vas? 50 euros. Buah. Estar mal es estupendo. Decir que estás mal tiene multitud de ventajas. Creo que mi estancia aquí en la Tierra se puede hacer mucho más llevadera. Seguiré informando. Mira, por ahí viene la Mari Carmen. Seguro que nos viene a pedir algo como siempre. Tú, acuérdate de lo que hemos ensayado. ¿Qué pasa, José Miguel? ¿Qué pasa a ti? Estoy fatal. Estoy baldao. No me puedo ni menear. Vaya, por Dios. ¿Ahora que os venía yo a invitar a una meriendica aquí en la puerta de casa? Pero mira, parece que me voy encontrando un poco mejor ya. Sí, un poco sí. ¿Sí? Pues sí. Ala, tira, toma las sillas. Ala, pues. Que las ponéis. Tira, toma tú la tuya. Ala, anda, andad a coger la mesa, por favor. Ay, que no me puedo ni menear, estoy fatal. ¿Sí? Pues ala, ve tú, José Miguel. Te pasas de listo tú, ¿eh? ¿Estás malo, pues, o qué? ¿De ahí, de los riñones? Estoy fatal. ¿Te duele? ¿Eso será un tirón o algo que te habrá dado o qué? Un tirón será que me ha dado. ¿Sí? Ahí va, que vengo. A ver, pasa. Ay. Muy bien. Ay. Tira, ahí está puesta. Anda, ve a por los platos y los vasos también, por favor. ¿Sabes lo que pasa, Mari Carmen? Que no puedo. Estoy fatal, tengo ganas de vomitar y todo. Pero si tienes ganas de vomitar, ¿para qué me dices de merendar, pues? ¿Sabes lo que pasa, Mari Carmen? Que llevo 3 días sin comer, que es que voy fatal de dinero. No puedo pagar ni el plazo del tractor. Pero eso es lo que te pasa de verdad, hombre. Pues haberlo dicho, te dejo dinero y ya está. Toma 50 euros. Gracias. Yo estoy fatal, llevo una semana sin dormir y sin comer. ¿Una semana? Pues toma tú los 50 euros, que los necesitas más. Bueno, mira, Mari Carmen, se acabó. ¿Sabes lo que pasa? Que te estamos mintiendo, te estamos diciendo todo el rato que estamos fatal, pero en realidad estamos bien. Lo estamos haciendo para no ayudarte en nada. Pero bueno, ¿vosotros no tenéis vergüenza? ¿Sabes lo que pasa, Mari Carmen? Que a mí me ha ido muy mal siempre con las mujeres. ¿Pero qué haces tú, pues? ¿50 euros? ¡Pero tú eres sinvergüenza! ¡Asquerosos! Pero hombre, Mari Carmen, tampoco seas bruta tú. ¿Estás bien? Estoy fatal. ¿Sabes lo que pasa? Que me ha ido muy mal siempre con las mujeres. Ahí va, ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿50 euros? Finalmente, decir que estoy mal no me ha servido para nada. Mari Carmen no me habla y Oye me ha dejado sin un duro. Enviadme más dinero en cuanto podáis. No os envío nada porque... Estoy fatal. No puedo ni menearme. Estoy machacao. No tengo dinero y encima no ligo nada.